Hola y buenos días a todos los amigos, suscriptores y personas que vean este vídeo. Hoy es 21 de abril del 2016. Hay 18 grados con 9 y un 53% de humedad relativa. Son las 6 y 32 minutos de la madrugada. Hoy sí que me he despertado prontito para ver si el vídeo está bastante antes. El de ayer me alegré porque a las 9 de la noche ya estaba disponible. Todo lo que tiene que hacer uno por no tener fibra óptica. Un saludo y un abrazo a todos los amigos, suscriptores y personas que ven este vídeo. Gracias. Atentamente, Jonathan. Hendrick, the Emperor's spy. Hendrick was operating incognito when that war ravaged the land. Los madrugones que se tiene que pegar uno. Para que el vídeo subió prontito. Qué ganas de tener la fibra, chico. Bueno, ya estamos aquí, pero para que lo vierais, a cargar el guardado manual de ayer. Uy, ayer no, chico, de ayer. ¿Vale? The Witcher's contact in Velen was to be Hendrick, the Emperor's spy. Hendrick was acabo de desayunar ahora mismito. His mission to gather intelligence about Ciri. Unos curisanes. Que los voy a quitar. Y un energético. Vamos. ¡Quietos! ¿Qué pasa? ¿Los dos a por mí? Pero uy, lo que me estáis haciendo. You can come out now. Massacred. Masacrado con garras inmensas. Bueno. ¿Y esta no tiene sentido de bruja piruja? Bueno. Mala. Es que aquí aparece uno. Supone que es este. Ahí está. Massacred by something with immense claws. Vamos, chiquitina. A ver si encontramos a tu papi. Look, mira, allí abajo. Wait here. Don't come any closer. No te acerques. But no, pero... but stay here. No hay pero que valga. Quédate aquí. Debo ver algo. Inyectados en sangre. Pero aún húmedos. Ha muerto hace poco. Disculpa. Es que recién levantado. Vámonos para abajo, cabeza. Los ojos abiertos e hinchado. Se ha atravesado la lengua de un mordisco. Dolor inmenso previo a la muerte. Pecho. Oh, tiene el pecho aplastado. Probablemente las costillas le perforan los pulmones. Algo lo cogió y lo lanzó contra el árbol. Pierna. Le han arrancado la pierna. No la han roído. ¡Buah! ¡Qué arrao! Quédate ahí. No mires. ¿Qué es esto? Falta la médula. Qué interesante. El vientre. A ver. Oh, el hígado ha desaparecido. ¿Por qué rebuscas en la tripa? ¿Por qué no miras si tiene bien atados los cordones? Recapitulemos. Parece que el rey lobo no es una fantasía. Solo que es un hombre lobo. What happened to him?
¿Qué le ha pasado? ¿Que se cayó? Ajá. Seguro que lo cazó el rey lobo. ¿Desde cuándo son tan listos los niños? ¿Qué éramos cuando el rey lobo no? Buena pregunta. No tengo plata, pero puedo preparar. Salud, aceite de especias. ¿Cómo lo colocamos? Un aceite mucho más especial. De sebo de perro, acónito, cicuta menor e hígado de lobo. El rey lobo sentirá un dolor terrible. ¡Qué listo eres! ¿Cómo sabes esas cosas? ¿Te las enseñó tu padre? Disculpa, mi padre no, mi tío. El tío va a ser mi... ¡Ay, el tío Vasemir! Que se las pasa las tardes en las tabernas bebiendo vodka. ¡Ay, qué bueno! ¿Y esto qué? ¿No se puede coger? Mira, ya hay otros dos. ¡No, que hay cuatro! Pero a ver, ¿qué pasa ya? A ver, que yo no sé si Ciri puede meditar o qué puede hacer. Pero ya vale. Pero. Madre mía, chico. ¿Qué? Ahora corre, ¿no? ¡Claro! Pues haber corrido menos al atacarme, chato. ¡Se han ido! Ya puede salir. Prima cubierta de sangre, destrozado a zarpazos, los lobos no hacen esto. Ahora una población humana cerca. A ver, ¿dónde está? Aquí. Pero qué agüitas más cristalinas. Pero niña, que me ha empujado. Qué agüitas más cristalinas. Por lo menos el reflejo. ¿Y aquí qué pasa? Por aquí, por la cueva. Bueno. Y la niña chiquitita se quiere meter sola en la cueva. Esto ya, vamos. A ver, los ingredientes se resisten. Muy bien. Hala. Vale, ya lo tengo todo. Ahora a ver dónde hago la fogata para preparar el aceite en paz. Qué bien se ve. Chispa, chispa. What you doing? ¿Qué haces? Greasing my blade. Engrasar la espada. Ya está. A ver lo eficaz que son las fórmulas del tío Vasemir. ¿Qué vamos a buscar los billos? ¿Pero qué? ¿Volvemos al mismo sitio con los lobillos y todo eso? ¿O qué? Sí, míralo, estamos en el mismo sitio. Ah, sí, por aquí ya hemos pasado. Ah, bueno, y ahora la cueva. Buah. El charquito de antes, donde me empujó la niña. ¿A que me empujo otra vez? No, esta vez más sorteado. Muy bien. ¡Ahí vos! Espérate, Caraboy, Gretka. No hay nada por aquí. Mm.
¡Ostras! ¡Hala, hala! ¡Toma ya! ¿Y de inventario qué? ¿Tenemos algo? ¿No hay inventario? ¿Solo mapa del mundo? Pues qué bien. Bueno, algún sitio irá. No creo que esté recogiendo ya las piezas y se vayan a... ¡Hala! Mira, mira cómo empuja. Pero Gretka, ¿te despides? Está un poco oscuro, tienes miedo. ¿Y tú? No. Pues yo tampoco. Ahora, pues vámonos para adentro. A la cueva, el lobo. ¿Qué? El rey lobo, ya. ¿Me cree ya? Sí, escóndete. ¡Ostras! Por un momento me ha parecido que tenía los poderes o algo. ¡Le he dado! ¡Que ya está! No puede ser. La historia del rey de los lobos. Vaya, menuda paliza le has dado. En la vida había visto nada igual. Ya, puedes salir. Niña, vamos. Ya puedes salir. Vamos. Tenemos que ir a la aldea. Tienes vendas en casa, aguardiente. Por desgracia, me ha dado un par de zarpazos. No tengo nada, pero mi señor es un hombre poderoso. Seguro que te ayuda. Tal vez te recompense por matar al hombre lobo. Muy bien. Llévanos ante tu señor. Belén, norte de Temeria, unas horas después. ¿Cómo te estás poniendo? Ahí. ¿Cómo come? ¿A quién te crees que me has traído? ¿No es mi hija? ¿Y la pequeña? Tampoco, jopeline. Reconocería a mi hija. Puede que la mayor no sea tuya, pero tienes que reconocer el parecido es asombroso. ¿Hay alguna posibilidad de cobrar la recompensa? No habrá ni una moneda. Lárgate echando leches, tachucho a los perros. El guiso está bueno. Muy bueno, gracias. Llevaba sin comer. Se nota. Me alegro de que te guste. Pediré que te preparen un baño para después de comer. Y te vendrá bien dormir. Gretka, en un rincón junto al hogar. Tú a la alcoba. Gracias. Yo... Ahora come. Ya hablaremos cuando hayas descansado. Uy... ¡Si comen por el lado de la boca! Les ordené a mis hombres que la atendieran. Eso queda para otro momento. Yo veo lo que pretende, dime lo importante. Habla, ¿dónde está Gretka? Ya veo lo que pretende. Veo la información que no va a salir gratis. ¡Qué listo eres! Lamento muchísimo tu pérdida, pero da la casualidad de que mi mujer y mi hija también han desaparecido. Te propongo un canje. Encuentra a mis seres queridos y te contaré todo lo que sé de la chica que buscas. Trato hecho. Bien, te ayudaré. Encontraré a tu familia y luego me proporcionarás toda la información que tengas. Tienes mi palabra. ¿Cuándo las viste por última vez? Desaparecieron después de la luna nueva, como si se las hubieran llevado las sombras. ¿Cómo desaparecieron? Justo eso. Me desperté una mañana y no estaban. Necesito más información.
¿Puedo ver sus alcobas? Necesito pistas. Algo a lo que aferrarme. No dejaré que un extraño manosee sus cosas. ¿Quieres que las encuentre o no? Sí. Pues déjame trabajar. Bien. Pero te acompañaré. Las puertas están cerradas. Toma ya. Aplica aceites a tu espada, aumenta el daño que causan determinado tipo de enemigo. Abre el panel inventario para aplicar un aceite. Inventario, aceites. Aceite. Pólvora. Fabricar equipos y objetos, sangre de monstruo, ¿no? Extracto venenoso. Este a lo mejor puede, aunque no es aceite. Limón y guardiano. Ah, y hay un frasquito aquí abajo. Agua ducal. Se usa para elaborar brebajes químicos. Pues no, esto es el frasco vacío. No sé dónde tengo ahora el aceite. Esto ya lo miraré más adelante, porque el vídeo está llegando al tiempecillo, vamos. Así que me voy a poner a grabar aquí, o sea, a guardar aquí, que ya son 16 minutos y 3 gigas con 5. Y quiero guardar partida. Y quiero que me tarde poco en subir para ver si pudiera estar a mediodía disponible. Toma ya, partida guardada. La habitación de Ciri. Vamos a guardar otra vez. Sobreescribir, vamos. Y así veis la hora. Las 6:48. ¿Eh? Con 18 segundos. Así que las 6:48. Antes de las 7 espero estar ya subiendo el vídeo. A las 7 menos 10. Para ver si antes de mediodía está disponible. Un saludo y un abrazo a todos los amigos, suscriptores y personas que vean este vídeo. Gracias. Que paséis un feliz día. Atentamente, ya.